apisonadora total que ya viene sonando en las ediciones del The Noise Hour Radio Show en total directo en thenoisehour.com, TNT, RadioRock.com y todas esas 20 estaciones que nos retransmiten a lo largo y ancho de la semana en toda Sudamérica, así como también en nuestra sección de descargas, sección podcast en nuestra web Hablet Grudge. Esto que se grabó en Black Hole Studios, banda que suena con frecuencia por aquí en las ediciones semanales del The Noise Hour. Ellos se hacen llamar Moonshine. Nos vienen desde Cataluña. Metal, digamos que muchas influencias, progresivo, extremo, de todo un poquito. Banda formada por Alberto del Canto en batería, Daniel Barros en bajo, el hermano de Alberto, Luis del Canto en guitarra, David García en teclados y guitarra y Mireia Cuesta en voces. Aparte, Moonshine.tk, su web, y también en Facebook, de este EP realmente interesante. Que ya por título, Chain of Agony, las cadenas de la agonía de Moonshine. Pues vamos a hablar con la vocalista, la guapísima Mireia Cuesta, que está del otro lado en la comunicación, y que nos va a hablar de este fantástico EP que nos han hecho llegar en las últimas semanas atrás, los últimos meses, que ha sonado por aquí y que la verdad que es realmente devastador. Así que vamos a pasar rápidamente, sin más veámoslos, a darle un saludo, a darle las buenas noches a Mireia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, aquí, pues dispuesta a ver qué tal la entrevista. Bueno, a pasar un buen rato. Antes que nada, agradecerte tu tiempo, tu paciencia para el The Noise Hour Radio Show. Encantadísimo de tenerte en la noche de hoy desde Barcelona. Estamos llamando, creo que a Mataró, ¿no? Exacto, a Mataró. A Mataró, Barcelona, muy cerquita, con esta formación que se viene ya desde hace algún tiempo, Moonshine, que nos me hicieron llegar ustedes este fantástico material, este EP de cuatro temas que vamos a estar desgranando en la noche de hoy, en el programa. Bueno, hay que arrancar por algún lado y bueno, si quieres, hacemos un poco de historia de cómo se ha ido engranando la formación hasta el día de hoy. Vale, como quieras, yo te cuento un poco si quieres. Sí, sí, cuenta a mí, vale. y a todos los oyentes. Bueno, pues os cuento un poco. Moonshine, de hecho, nació como una idea de David García, que es el guitarrista y en realidad el máximo compositor de todo esto. Bueno, él en principio dejó su banda anterior y la idea era montarse pues su propio grupo. Entonces, a raíz de aquí, después de pasarse un año componiendo, pues estuvo todo un año componiendo canciones, decidió buscarse una banda con la que poder tocar estas canciones. Entonces, pues fue añadiendo, ¿no?, a Daniel en el bajo, y a los hermanos del canto a la otra guitarra y a la batería. Y bueno, la última que llegué fui yo, que entré pues a eso de enero de este año. Y la verdad que es que desde entonces pues todo ha ido bastante rápido, ¿no? Porque, bueno, sacamos, estábamos hablando de sacar el EP y dio la casualidad que, bueno, encontramos a Crystallize Records, que es la discográfica de la que formamos parte, y sacamos pues el EP que te ha llegado a ti, ¿no? Que es Chains of Agony, como has dicho, y más que nada hemos sacado como un adelanto de lo que va a ser nuestro primer CCD, que viene pues para después de estas vacaciones, más bien hacia octubre, noviembre, y bueno, que empezamos a grabar en un par de semanas, de hecho. Esa es un poco la trayectoria de la banda y bueno, era algo que te quería comentar, Mireia, que esto es como una carta de presentación de esta fenomenal banda Moonshine, ¿no?
Exacto, esto es como una carta de presentación. Nosotros decidimos hacerlo además de descarga gratuita, que quien quiera se lo puede descargar, pues tanto de nuestra web, que como has dicho tú muy bien es www.moonshite.tk, como de nuestra, la web de la discográfica, o mismamente desde nuestro mismo, desde el Facebook mismo, en información está el enlace para que cualquiera se lo pueda descargar gratuitamente y sea pues eso, una presentación y un adelante de todo lo que viene durante los próximos meses. Veo en algunos portales, en vuestro propio Facebook y demás, como metal progresivo. Yo no sé si es una buena etiqueta poner metal progresivo así, o cualquier otra. Yo lo veo un material muy 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 cañero, muy potente, y casi entrando en la escena del metal extremo, ¿no? Y el tema es que también tu voz, hay melodía, hay otras partes más, digamos, más pausadas, ¿no? ¿Cómo se podría definir el sonido Moonshite? A ver, nosotros decimos que Moonshite es un sonido bastante propio, porque como dices tú muy bien, tiene muchas influencias. Lo que pasa es que, bueno, la etiqueta que se nos ha puesto así más próxima es de metal progresivo, porque tenemos cortes bastante progresivos y de hecho es un... Nos dicen que es un metal de progresivo de corte técnico, porque realmente hay cosas bastante técnicas. Es bastante difícil, y yo lo tengo que decir como cantante, he estado en otras bandas y realmente Moonshite es difícil. Pero claro, ¿cómo nos definimos? Lo más próximo es lo que decíamos, pues metal progresivo. Más que nada, nosotros tenemos un sonido bastante propio, con influencias varias, y bueno, tampoco queremos encasillarnos en un mismo sitio. Simplemente disfrutar de lo que hacemos y bueno, pues ir a por todas. De todas formas, lo que venimos diciendo, está ahí la calidad, la técnica y sobre todo también la contundencia en muchos de los temas. Arrancamos con ese Helper Gretz que la verdad que era una apisonadora, ¿no? Sí, es cañero, ¿eh? Yo disfruto mucho cantando Helpless Wretch. La verdad es que es difícil definir los grupos. Esta manía que tenemos todos de poner etiquetas es bastante complicada la cosa. No sé qué te parece a ti, pero bueno. Pues sí, bastante complicado. Incluso no hace mucho el vocalista de Humano, una banda que también hemos pasado por aquí, me preguntó a mí, bueno, ¿tú qué opinas, no? ¿Cómo nos etiquetas tú? Y bueno, le dije, ¿no? Pero bueno, yo sí lo veo un estilo, unos temas, como dices tú, con un sonido muy propio y técnico y muy muy cañero, ¿no? Pero al mismo tiempo con esos pasajes también de cierta melodía, ¿no? El tema de metal progresivo no está del todo desencaminado, ¿no? Pero hay que ponerlo entre paréntesis y con comillas, ¿no? Porque hay mucho más y es lo que queremos que Mireia en la noche de hoy tú nos comentes, ¿no? Que desgranemos este material, ¿no? De eso se trata. Cuatro temitas, comentabas con que estás con Crystallize Records. Estos temas que forman este fantástico EP, el primero de ellos que da pie al material, Geno Hound, después BW, Helpless Gretz, que venimos hablando, y ahora suena de fondo, está sonando Meltdown. Si te parece, vamos a entrar en materia y ya que es un EP, podemos prácticamente que hablar de todos ellos, ¿no? Vamos a hablar de ellos tanto a nivel letrístico como compositivo. A nivel compositivo, ¿cómo se fue desarrollando este material? ¿Os resultó muy muy complicado el componer, el ensamblar todas las pistas, todas las partes? ¿Cuánto tiempo dedicaron a ir ensamblando todo esto? Mira, yo es lo que te comentaba, este primer CD realmente, yo así de claro lo veo, es quien lo ha, el compositor de este primer CD ha sido David, aunque nosotros después una vez están compuestos los temas, porque yo cuando conocí a David realmente dices, hostia, qué tío, qué coco tiene este hombre, ¿no? Porque a Meltdown, por ejemplo, yo sé que él me comentó que se pasó un año entero componiéndola. O sea, realmente Meltdown lleva mucho trabajo. Es una canción de 10 minutazos
Y es una canción densa para tocarla, porque tiene muchas partes, muchas, ¿sabes? Muchos cambios. Y bueno, ya te digo, él es el que compone, ¿no? Y claro, después, aunque nosotros añadimos o decimos, oye, ¿y si esto estaría mejor así? La parte gruesa, ¿vale? La parte realmente en la que se ha pensado más ha sido él. Entonces, después, bueno, cuando yo llegué, tanto Black and White, que es BW, como Helpless Wretch, como Meltdown, estaban hechas. Y cuando yo llegué, David compuso la que fue Chains of Agony, y esa letra sí que ya es mía, ya es un trabajo ya más cuando yo realmente vi, sabes que entré en la banda realmente, ¿no? Y realmente es mucho trabajo es aprenderse las canciones, cuadrar las partes, mirar que todo quede justo a tiempo, porque después en los conciertos, claro, son partes ya complicadas y lo que tenemos que mirar sobre todo es que salgan lo mejor posible, es lo que miramos siempre, ¿no? Que haya el máximo de profesionalidad posible para que la gente escuche las canciones tal y como son, ¿no? Aunque después en un CD, bueno, un CD, en una grabación, siempre, ¿no? Se puede escuchar la canción mucho más completa cuando realmente un grupo se luce, es cuando está en directo y es donde nosotros queremos lucirnos. Y donde la gente se vaya y diga, ostras, pues realmente se lo han currado y han hecho un gran trabajo. Yo veo que me voy yendo por las ramas, ¿eh? Y de donde hemos empezado yo me voy para adelante. No te preocupes, Mireia, que eso es bueno que se hable de la banda. Todo esto que me estás comentando, ese procedimiento de que todo quede ajustadito, que no falte de nada, que luego a la hora de grabar o de sacar al directo te quede todo bien ensamblado, eso para este material, ya me comentabas que un poco en los temas estaban de antiguo de David y tú has hecho uno, ahora me comentas que estáis preparando un nuevo material, ahora sí. Ahora la temática también es que David traiga los riffs y tú pongas la letra, o haces la letra tú y sí. Ellos adaptan. No. Bueno, lo que hemos hecho con las nuevas canciones es que, bueno, David ha compuesto las canciones, no hay más. Entonces después las voces y yo monto la letra, o en algunas de las letras del CD que viene son de Dani, del bajista. Entonces cogemos estas letras y David y yo montamos las voces, eso sí. Montamos las voces, tenemos como diríamos la canción en sucio, ¿no? Lo diría yo, como la letra en sucio, pues en canción, ¿no? Y grabamos las voces y miramos los coros y todo lo que sería la canción, cómo sería para montar las voces. Si yo realmente, en cuanto a instrumentación, poco. Yo me centro en las voces, que es mi parte del trabajo dentro del grupo. A nivel de grabación, ¿tuvieron muchos días en el estudio para grabar este EP? No, porque la instrumentación ya la tenían, la grabaron los chicos. Entonces yo te puedo decir que quizás estuve 3 días. 3 días, 4 como mucho, o sea, una por canción. Y pongamos una semana estuve para grabar las voces. Por el tema de los coros y eso, que tienen más trabajo. Pero bueno, cuando nos ponemos, sí que es verdad, bueno, yo... Es lo que te comentaba antes, ¿no? Que Moonshade es... como más complicado de los grupos que he estado hasta ahora, siempre ha sido como más complicado, y estar grabando con David es parar y decirte, vigila que aquí has desafinado, y dices, sí, y lo vuelves a escuchar y dices, ostras, pues sí, venga, va, repitamos otra vez, ¿no? Y realmente es un trabajo, es emocionante, porque es a un nivel como superior de lo que estás acostumbrado, y a mí me encanta, yo estoy gozando mucho. Eso que tú me comentas, eso es llegar a la perfección y darlo todo, ¿no? Es lo que tú me acabas de comentar, se puede traducir en eso, ¿no? Sí, exacto, es intentar llegar a la perfección para que salga todo perfecto. Y bueno, yo hablando de perfección y bueno, los músicos y la gente de la banda lo sabe y nosotros los periodistas, los que estamos en radio, prensa y también lo sabemos, ¿no? Que siempre cuando uno graba un primer trabajo, pues bueno, adolece de producción, adolece de historia, ¿no? Siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿no?
Yo de ya le digo que para nada es el caso de este Geno Haoni, que es un cañonazo, es impresionante. A mí me ha impactado mucho, por eso lo estoy pasando, por eso llevo detrás de ustedes durante mucho tiempo para la entrevista. Y yo creo que tiene muy buena producción. Hombre, siempre hay cosas que uno mejora y bueno, sí. Como me han dicho muchos grupos, que nunca uno termina de grabar un disco, ¿no? Sí, nunca terminas de encontrarlo bien del todo. Yo, por ejemplo, ahora para el CD digo, escucho LP porque lo llevo en el MP3 y de vez en cuando me lo voy escuchando. Y soy una persona que no me gusta escucharme a mí misma grabada, Lo odio. Lo odio mucho. Y claro, es que cada vez que te escuchas dices, buah, esto de aquí tendría que hacerlo más asá. Y uy, aquí la pronunciación dice, no está mal, pero podría ser mejor, ¿no? Y yo no sé si todos los músicos son así, pero yo por lo menos soy muy autocrítica y soy la primera que dice, buah, esto creo que puedo mejorarlo, ¿no? Y es algo que te lleva un poco por el camino de la amargura, pero que dices, contra más mejor, porque así después las cosas quedan lo máximo posible, aunque, como bien dices tú, nunca acabas de tenerlo del todo grabado, porque dices, cuando los vuelves a escuchar siempre encuentras algún qué. De todas formas, lo que les decía, ¿no? Es bastante un EP bastante completito y para cuatro temas, carta de presentación, que felicidades, ¿no? La verdad que lo estaba comentando, que es un cañonazo. De todas esas grabaciones, esos ensamblajes, eso el decir, mira, fíjate aquí y demás, ¿hubo algo que a última hora se quitara, se corrigiera o alguna cosa que se añadiera o no hubo ese excesivo de decir, bueno, esto está más o menos pulido, esto vamos a grabarlo, esto va así? Sí, regrabé unas cosas de las voces porque, bueno, yo tampoco soy un genio con el inglés y nos dimos a última hora cuenta que había un par de palabras mal escritas y usé un traductor y entonces dije, no, vale, la traducción me tradujo una cosa diferente, entonces cambiamos la palabra y regrabar cuatro palabras que dices, vale, esto estaba mal, maldita sea. Pero en general eso, y quizá una vez acabado David volvió a ajustar las cosas, a ver cómo, para que se le sonase mejor. Pero bueno, sí, tampoco mucho. Lo sacamos, dijimos, bueno, va, ya está, vamos a sacarlo y que sea lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera, salió ese fantástico Chain of Agony que tenemos en el día de hoy en The Noise Agua Radio Show, la banda de Barcelona, de Mataró, Moonshite. Cuatro temas que si te parece vamos a entrar ya en materia y vamos a ir hablando de ellos tanto letrísticamente como musicalmente. Vamos a comenzar por un orden de la última a la primera. Comenzamos por Meltdown. ¿Qué me puedes decir de ese tema, Mireia? Bueno, Meltdown significa fusión nuclear. Bueno, habla de la desgracia que tuvieron los japoneses ahora ya 2 años, quizá, con lo del tsunami y después los problemas con las fábricas, las centrales nucleares. Habla un poco del tema, ¿no? Desde una visión un poco más de lo que sería de alguien que lo está viviendo. Es un poco el resumen, ¿eh? Entonces, yo ahí sé que hay un trozo, que yo siempre le digo el trozo del bla bla, porque parece que los instrumentos vayan haciendo bla 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 bla, y de fondo es que hay unas voces que son conferencias reales del momento, ¿no? De cara a la prensa. Es un poco, yo creo que es el tema más complicado, ¿eh? O sea, a mí me ha costado mucho aprenderme esta letra. Pues es una letra de 10 minutos y claro, hay muchos cambios y es... Yo creo que sin duda es de las más difíciles, es la más difícil del EP, sin ninguna duda, porque es que es... Digas. El hecho que tú no la compusieras, ¿sería por eso que te cuesta un poquito más? Sí, siempre cuando no haces tú una composición o no haces tú una letra, sino que te la tienes que aprender, siempre es más complicado. Cuando tú no has trabajado en ello, ¿sabes? Que ya te venía hecho, siempre es más difícil. Es decir, los cantantes que entran nuevos en otras bandas, yo creo que lo tienen más difícil, porque quizá hay bandas que tienen ya 12 temas o más, y el cantante nuevo se los tiene que aprender todos. Y además, muchas veces lo que ocurre es que el cantante anterior
o la, con la persona que se han compuesto las voces no tiene el mismo tono que el cantante nuevo. Entonces, claro, se tiene que arreglar las voces para que el nuevo cantante pueda cantarlas. Yo, por ejemplo, las voces de las tres, de Meltdown, Helpless y Black and White, estaban hechos para una voz más aguda que la mía, y yo tengo los agudos bastante limitados, yo soy más grave. Entonces tuvimos que dedicarnos, David y yo, a arreglar las voces y a volver a remirar trozos en los que yo no llegase. Bueno, continuamos con la tan famosa que hemos comenzado y que hemos hablado ya en estos minutos previos. Helpless Wretch, ¿sí? Sí, Helpless Wretch. Helpless Wretch habla más, un poco más, sería... A ver cómo lo explico, es un poco complicado el concepto, pero habla un poco de la desesperación que puede haber en el mundo, ¿no? Todas las cosas que se pueden ir viendo mal y un poco de la desesperación. Es que yo creo que es como una gran carta a la desesperación, ¿no? Pero tiene ese ritmo cañero que te incida, ¿no? Es de esas que te hace moverte sí o sí, estés como estés, te lleva a mover la cabeza, a mover el pie, o no sé si te has encontrado en una de esas canciones que estás tan tranquilo, empiezas a escucharla y sin quererlo se te mueve o el pie o la cabeza, y a la que te das cuenta estás ahí dándolo todo, ¿no? Es muy potente esta canción, muy, muy, muy potente. Y tiene un ritmo un poco más sencillo, es un poco más, yo la veo un poco más sencilla que Meltdown, y entonces se queda un poco más a la hora de escucharla. La línea de este tema es la que irá en los nuevos temas de cara a ese material para ahora el invierno próximo y el otoño, o van a ir más en la línea de Meltdown. No, yo creo que es una mezcla entre Shanes y Meltdown, porque es todo, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Sí que son bastante trabajadas, pero se ha buscado hacer un sonido un poco más moderno, por así decirlo, como ya empezó a hacer David en Shanes, y hay algunas con estribillos muy pegadizos, como es el caso de Helpless Wretch. Hay otras que son un poco más progresivas, por así decirlo, como Meltdown, y un poco de todo. Tenemos hasta una balada. Pero bueno, un poco, yo creo que es un poco de las cuatro canciones del EP. Mm-hmm. Que no hay que olvidar que las cuatro estarán en el CD. Mm-hmm. Y aparte, ¿cuántas más? En principio son 9 temas. Uh-huh. 9 temas que estáis ultimando, supongo. Sí, sí, sí. Estamos ya con el último, que estamos ya acabando de perfilarlo y todo. Y ya te digo, en cosa de 2 semanas como mucho, porque bueno, Luis y Alberto se van una semana fuera, empezamos a grabar. En cuanto ellos vuelvan de las vacaciones, empezamos a grabar ya. Y estamos todos con muchas ganas. Ahora el otro día grabamos nuestro primer videoclip, que todavía no tiene fecha de salida, pero bueno, que está siendo todo bastante emocionante, la verdad. Videoclip que ahora hablaremos y me dirás el tema. Bueno, vamos a continuar. Estábamos con la pista número 3, por así decirlo, y vamos con BW. Otro tema, 2 siglas, ¿qué significan? Black and white. Blanco o negro. Blanco y negro, sí. Uh-huh. ¿Y por qué no lo pusieron? Pues no lo sé, no fue elección mía, ya está así. Si te fijas al final de la canción hay voces más en estilo ópera que dicen black and white. Supongo que les gustaba más abreviarlo con un BW. Yo aquí no entro en ello, no... Estaba así ya cuando llegué, no podemos hacerle más. Y bueno, queda pie al EP, las cadenas de la agonía, Chains of Agony. Sí, Chains of Agony involuntariamente ha tenido mucho que ver también después en el CD, en las letras del CD. Tampoco te puedo contar mucho porque de momento lo tenemos bastante en secreto.
Pero bueno, una vez salga el CD te recomiendo que te fijes un poco en las letras y en el orden de las canciones. Entonces, Shins of Agon fue la canción, la primera canción que escribí para Moonshade. Yo tengo que decirle, siempre lo he dicho, lo de las letras no es mucho lo mío, tengo que estar muy inspirado, tener un mal día, ¿no? Y bueno, en Shins of Agon y realmente cuando David me pasó la canción, me encantó, es que me entusiasmé tanto que me pasé pues cosa de 3 horas, me la pasó, era de noche ya, y me pasé cosa de 3 horas con los cascos repitiendo la canción una y otra vez, escribiendo la letra. Y al principio estuve bastante frustrada, pero bueno, después empezó a salir. Y bueno, habla eso precisamente de alguien que le ha sucedido algo, X, y se ve, ¿no?, que está en un punto en que no puede caer más abajo. Y lo único que le queda, pues como dice la letra, es renacer de sus mismas cenizas. Y ahí es un poco el juego que hay a lo largo de la letra. Habla básicamente de esto, del hecho de anteponerte a todo lo que hayas tenido, lo que hayas pasado, lo que hayas sentido, y volver a subir. Y bueno, con esto hemos hablado de los 4 temas que componen este adelanto, por así decirlo, este Shins of Agon de Moonshade, realmente exquisito y con estos temazos muy cañeros, muy potentes, como veníamos diciendo, ¿no? Seguimos del otro lado con Mireia Cuesta, vocalista de Moonshade, y en el día de hoy la banda invitada, por así decirlo, en The Noise Hour Radio Show. Estamos desgranando, estamos hablando de esta formación, de lo que se viene. Antes me comentabas de un videoclip, me imagino que será alguno de estos temas, ¿no? Sí, es solo voy a decir que es de uno de los temas del EP, o sea, y que por supuesto no es lo que será el single del CD, que esto ya viene más adelante. Claro, que tiene que dar claro que hemos grabado un primer videoclip, este videoclip es de un tema del EP, pero sin embargo no es el que será el single del CD, que no está en este EP. Eso ni tampoco es un tema que está aquí, ¿no? No es... ¿El qué? ¿El del videoclip o el del...? No, el videoclip, el videoclip. El del videoclip, sí, es uno de los temas del EP. Vale. Pero que no es el single, que tampoco eso. ¿Y eso lo estáis preparando? ¿Estáis montando ahora mismo el videoclip o ya lo habéis hecho? No, bueno, nosotros hemos grabado lo que son las escenas de grupo y falta un par de escenas de actores, pero el chico que lo está montando, que es el bajista, ya está ahí con los vídeos montando, escogiendo trozos, escogiendo partes que estén mejor y montando, ha empezado ya a montarlo. ¿Y fecha de publicación en las redes de ese videoclip para cuándo? Pues en realidad todavía no lo tenemos, no lo sabemos, porque dependerá de un poco de los trabajos de los que lo están montando, pues siempre está esa cosa, ¿no? Que aunque tú te guste una cosa, te guste un grupo, te guste hacer videoclips, te guste hacer cosas, tienes tu trabajo, entonces eso te ocupa muchas horas. Y lo hacen, lo montan en los tiempos, en los ratos libres. Entonces, claro. Sí, claro, es lo que pasa, ¿eh? Ya. Bueno, supongo que en breve estará disponible de cara al otoño y bueno. Yo creo que para septiembre, en mi opinión, yo creo que para septiembre estará listo. Ahora, la última palabra la tienen los que lo están montando, eso siempre. Septiembre, octubre, en lo que es el otoño, estará ese primer videoclip de Moonshade. Antes hablamos un poco del estilo y un poco lo dejábamos ahí de metal progresivo con mucha calidad, mucha técnica, pero también mucha contundencia, ¿no? No sé si te pondré en un aprieto, Mireia, pero me gustaría preguntarte o que tú me dijeras de todos estos temas, ¿cuál crees tú que representa el sonido actual de la banda de Moonshade? ¿Cuál de estos 3 temas sería? A ver, déjame pensar. Es que más que un tema sería un poco de cada uno, ¿eh? Pues los nuevos temas que algunos se han escuchado en concierto, la verdad, son un poco... O sea, el punto de partida de los nuevos temas fue Shins of Agon, aunque ya te digo, es lo que te comentaba antes, quizás un poco, tienen un poco de todo. O sea, que los 4 temas en sí nos marcan muy bien, pero quizá
Me pones en un aprieto, la verdad, sí, ¿eh? Pues no sé. A mí Chains me gusta mucho. Y algunas de las nuevas tienen cosas de Chains. Pero algunas de las nuevas, de las otras nuevas, tienen cosas de Helpless Wretch. Helpless Wretch también sería buena de esto. Quizá por el gancho ese que tiene, que decíamos antes, esa potencia. Y claro, hay una que también tiene mucho de Meltdown. Con lo cual, hay un poco de todo, ¿eh? Aquí me has puesto realmente en la duda. No me lo había planteado nunca. No. No. Bueno, pero bueno. Pues, son cosas que, bueno, que hay que planteárselas. O dicho de otra forma, a ver si por ese lado a la mote resulta más fácil. A la hora de hacer un setlist para un concierto, ¿tienes alguna preferencia que te encuentres más cómoda o la banda se encuentre más cómoda en el escenario para pa tocarla? ¿Cuál sería ese tema? Chains la tenemos mucho por la mano, la verdad, últimamente. Y Black and White está, es cómoda tocar. La que siempre nos complica la vida mucho es Meltdown, que siempre es la con la que acabamos casi, si no siempre, casi siempre los conciertos los terminamos con Meltdown, inevitablemente. Supongo que porque es también la más larga y dices, bueno, para el final y ya hacemos gran final con Meltdown, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ya te digo, con Chains of Agony estoy súper a gusto porque me encanta, está hecha a mi tono, mi voz y la letra además es mía. Bueno, pues digamos que a caballo entre Meltdown y Chains of Agony suenan una mezcla de esos temas, sí. Es el sonido más actual de la banda. Bueno, dejamos un poquito, no la banda, pero sí los cuatro temas, el EP, y nos vamos al día a día, al futuro y a todo lo que acontece en la máxima y rabiosa actualidad de Moonshine. ¿Cómo es para ustedes una semana? ¿Cuánto tiempo ensayáis? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Muchas horas? ¿Pocas horas? Cuéntanos pues, un poco cómo es la vida para ustedes de una semana cualquiera para Moonshine. Normalmente ensayamos 2 días a la semana. Estos días hemos estado un poco más apretados de tiempo y hemos tenido que reducirlo a uno. Bueno, los chicos sí que van 2 o 3 veces porque a veces se hacen ensayos solo instrumentales, ¿vale? Para ellos perfeccionar cosas instrumentales que tengan y claro, a veces cuando estás preparando una nueva canción, si solo se están aprendiendo instrumentación, yo tampoco puedo hacer nada, ¿sabes? Eso que dices, ellos están repasando y repitiendo los 30 segundos esos que no acaban de salirles una y otra vez y yo no puedo cantar, pues entonces ellos hacen como mínimo un ensayo instrumental para ellos a la semana. Entonces miramos de ir, que yo vaya por lo menos 2, y suele durar el ensayo quizá 2 horas y media. El que más ha durado quizá 3, porque tampoco te puedes pasarte ahí encerrado muchas horas, ¿no? El hecho de que trabajen los chicos, los otros estudiemos y todos te quita mucho tiempo. Además, nosotros ensayamos, o sea, aunque yo soy de Mataró y los hermanos del canto son de Badalona, Dani es de Ripollet y David es de Cerdañola, ensayamos allí en Cerdañola, que es donde tenemos el local. A mí me supone casi unos 40 minutos de trayecto en coche. Claro, tampoco puedes ir cada día hasta allí. Los chicos lo tienen más cerca, le tienen a unos 15 minutos o así, pero a mí me supone 40 minutos casi de trayecto. Claro, tampoco puedes ir cada día. Además que yo también compagino con otra banda con la que también ensayo 1 o 2 veces a la semana. Aparte estudios, aparte trabajo. Entonces, miramos de ensayar por lo menos todos juntos 1 o 2 veces. 2 veces, ahora estos días ya te digo, hemos estado 1 y suelen durar 2 horitas, 3 los ensayos. Uh-huh. No está mal tampoco, ¿no? No, está bastante bien, ¿eh? Simplemente, para que un grupo funcione tienes que mirar de tener una constancia, ¿no?, en los ensayos, que es algo muy importante, porque si dices esta semana vamos, la que viene no y la siguiente tampoco, pues no avanzas. Y no solo eso, que una cosa son los ensayos conjuntos, después cada uno en su casa estudia y se aprende las cosas. ¿Sabes? Pues aunque yo, por ejemplo, monte las voces con David y las grabe, después él me pasa las grabaciones y yo me voy aprendiendo y me voy memorizando las canciones para después no tener problemas. Los chicos se ensayan las guitarras, David se ensaya los solos en casa 1000 veces y ¿sabes? O sea, cada uno después hace su propio trabajo en casa.
Eso mucha gente dice, voy al local, ensayo en el local y ya está. No, después, ¿tú para qué? También para ir evolucionando en tu técnica, en tus de estos, en tu instrumento y de eso tienes que estudiar después en casa. Uh-huh. Y tú también con la voz, supongo. Claro, exacto. Yo también tengo que mirar de hacer ejercicios. Además, bueno, yo llevo estudiando desde hace tiempo canto. Ahora voy a cambiar. Yo estudiaba canto clásico y ahora voy a cambiar a canto moderno, también para ampliar pues mis horizontes, por así decirlo. Y claro, tú después en casa, o sea, de la misma manera que un guitarrista tiene que ensayar y practicar con los dedos para ir más rápido, para hacer mejor los acordes, lo que sea, yo en mi casa tengo que ensayar, tengo que hacer vocalizaciones para mirar de ampliar mi registro o ¿sabes? Aguantar más la voz, aguantar bien la respiración, asegurarte de que haces bien la respiración para después no hacerte daño en un concierto. Si haces... A veces hay muchos cantantes que después de un concierto están afónicos y eso es lo que significa es que no están apoyando bien y te puede suponer un problema. A ver, si de cara más adelante tienes varios conciertos seguidos, yo qué sé, por ejemplo los cantantes profesionales, ¿no? Los grupos más profesionales que se van de gira y tienen concierto cada día, al cantante le puede suponer un problema si no apoya. Al cabo de 2-3 conciertos estará afónico y al quinto ya no podrá cantar, si me entiendes. Sí, sí, sí. Claro, de la misma. Sería un poco como si a un guitarrista se hiciera un esguince en un dedo. Pues un poco eso. Que aunque los otros músicos llevan el instrumento aparte, nosotros los cantantes lo llevamos encima y tenemos que tener mucho cuidado. Efectivamente, no es un instrumento que si se te fastidia, lo cambias, lo reparas y adiós, muy buenas. Las cuerdas vocales son las que son y como le des mucha caña, es el acabose. Sí, exacto, ahí te pueden salir, vamos, las mil y una. Esto, bueno. Hablando del día a día, me comentabas ese videoclip para septiembre-octubre, para lo que es el otoño, y también comenzar a grabar y a ultimar ese primer larga duración, ese primer CD, el primer full length de Moonsight. Y bueno, aparte, supongo que en todo este tiempo, si sale en concierto, pues a tope, ¿no? ¿Cómo va esa faceta? Bueno, el último concierto que hicimos fue en junio y fue en el festival del Spanish Femme Voices y decidimos que no haríamos más a lo largo de este verano de momento. O sea, es decir, no hemos buscado más porque queríamos concentrarnos plenamente en la grabación del CD porque realmente es lo que nos va a ocupar todo este espacio durante los próximos meses. O sea, va a ser unos meses de ir al local para ensayar para grabar, ¿no? Y concentrarnos totalmente en ello. ¿Sabes? Claro, si tenemos que concentrarnos también en hacer conciertos, pues la grabación se retrasaría más y eso no, tampoco es, ¿sabes? Ya tenemos dicho pues más o menos las fechas, tampoco nos interesa que se retrase mucho el CD. Entonces la concentración total está en ello, en el CD. Concentradísimos en este, lo que queda de año, en grabar y en editar este primer larga duración de Moonsight. Y bueno, lo esperamos aquí con ansias y bueno, a la vuelta de que lo grabéis, pues lo estaremos pasando por aquí también, si ustedes lo estiman oportuno, y obviamente volveremos a hablar vía las nuevas tecnologías y hablar sobre ese material. Lo vamos a ir dejando por aquí, vamos a ir terminando la entrevista, no sin antes que me comentes cómo ha sido la aceptación de este material, de este EP, de este Geno Hawney, cómo se ha recibido tanto por el metalero y metalera de a pie, como también por el resto de compañeros en los portales webs, las redes sociales y lo que más a mí me interesa, los programas de radio, si se está pasando aparte del de Noise Hour. Coméntame un poquito esto y ya vamos echando el cerrojo.
Pues ha tenido bastante buena acogida, la verdad. Hemos recibido críticas de varios portales y hemos tenido alguna que otra entrevista. Por ejemplo, los chicos fueron en la radio de Ripollet, fueron a hacer entrevista y fuimos también a Radio Carmel, y realmente pues está teniendo bastante acogida y bueno, ha habido un poco de todo, ¿eh? También hubo un portal italiano que, bueno, no les gustó demasiado, pero en general la acogida ha sido muy buena y bueno, en los conciertos que se han podido escuchar algunos de los temas nuevos, ¿no? Porque claro, tampoco puedes hacer un concierto solo con lo que tenemos del EP, los temas nuevos han gustado mucho. Por ejemplo, Satanarais y The Dream Team nos han hecho críticas muy buenas, tanto del EP como de los conciertos. O sea que en sí yo creo que está cogiendo muy bien y espero que el CD también tenga tanta buena acogida como el EP. Sin lugar a dudas le deseamos que sea ese el resultado final, que tenga esa buena acogida y bueno, que me alegro un montón que se esté pasando y que haya habido entrevistas en otras estaciones de radio, en otros programas de radio. Me alegra que no sea el único y que estamos ahí, ¿no? Que estamos apoyando a Moonside, que se está pasando, ¿no? Eso es importantísimo. Mireia Cuesta, vocalista de Moonside, que hemos tenido en el día de hoy en este de Noise Hour. Te agradezco enormemente tu paso por él. Hemos estado pasando este material en los meses anteriores y en las semanas anteriores. Yo lo voy a dejar por aquí y a partir de ahora tienes vía libre para comentar lo que quieras. Darte las gracias por estos minutos, por esta entrevista y también a ti y al resto de la banda. Gracias por tan buen metal, tan buena música, con mucha energía, mucha caña, melodía, técnica y pasión. Y nada, y poco más, los micrófonos están libres y simplemente puntualizás que digas las redes sociales, webs, mail, contacto, donde la gente pueda interactuar o contactar con ustedes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti por la entrevista y por querer entrevistarnos y poner nuestro EP, eso seguro, ¿sabes? Muchísimas gracias. Bueno, portales, pues pueden encontrarnos principalmente en Facebook, que es donde más estamos, donde colgamos todas las novedades. Realmente últimamente Facebook es lo que más de esto, entonces nos podéis encontrar en Facebook pues buscando Moonside, que es Moonside, ¿vale? Así, todo enterito, nos podéis encontrar, se nos ve en la foto allí a nosotros. Y después, pues, en la misma web, que después desde la web se puede enlazar al Facebook también, que es www.moonside.tk, ¿vale? Y en principio son los dos portales que usamos y que vamos actualizando. Uh-huh. Y bueno. ¿Algún correo electrónico? Ah, sí, podéis escribirnos a moonshitecontact@gmail.com. Uh-huh. Está también, en la web sale también el email. Así que para cualquier cosa, en la web está toda la información. Muchas gracias. Pues dicho queda, ha sido un verdadero placer, un gusto enorme, Mireia Cuesta, vocalista de Moonside, tenerte en el día de hoy. La verdad que muy muy agradecido, gracias por la paciencia de todo este tiempo. Los oyentes dirán, ¿por qué eres por la paciencia? Bueno, son cosas nuestras que hemos estado ahí luchando y contactando con la banda y también personalmente con mucho ajetreo, muchas historias, pero al final se dio la entrevista y es lo interesante. La verdad que yo me he sentido muy a gusto en nuestra entrevista, me lo he pasado contigo genial y a gusto, y como te decía antes, a repetir para cuando salga ese CD, ¿no? Por supuesto, y a ver si para la próxima puede estar alguno de los chicos conmigo y así también hablas con ellos, ¿vale? Vale, sin problema ninguno. Nos vamos con un temita para toda la audiencia, para todos los oyentes metaleros y metaleras, para todos los headbangers. ¿Con qué tema nos vamos? Hombre, yo me iría con Chains of Agony, porque es realmente el que da el nombre a este EP. Y es el tema al que le tengo más cariño.
Pues guapísima Mireia, tú decides, así que lo tenemos seleccionado. Suenan para todos ustedes Chain of Agony, Moonshine desde Barcelona, brutal. No cuelgues, Mireia, que seguimos. Chain of Agony, Moonshine.